Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro panorama deportivo como cada semana a través de Canal 4 Cooperativo. Hoy estrenando barbijo, tenemos que mostrar, hacer nuestro barbijo panorama deportivo, así que ya tenemos barbijo también nosotros. Así que bienvenido, bienvenido. Hoy tenemos una linda nota, la vamos a sacar el barbijo. Bienvenido a nuestro panorama deportivo ahora sí, porque se me empañan los lentes. Hoy tenemos una hermosa entrevista, una charla, mejor dicho, con el Eli Cavallo, desde México, dialogando un poquito con nosotros, con anécdotas. Primero arrancamos donde el Eli nos cuenta todo sobre su carrera futbolística, desde el fútbol regional hasta lo profesional. Y después, la verdad, empieza una linda charla con un par de anécdotas y se anima a contar. Imperdible. Se va a dividir entre la nota para escuchar esta hermosa entrevista con Juan Manuel El Eli Cavallo de México a través de nuestro Instagram. Hicimos la nota la semana pasada y hoy se la estaremos mostrando a todos ustedes. Así que acomódense porque es imperdible la nota con El Eli Cavallo. Lo presentamos y vamos a buscar la entrevista. Si hablamos de moda, si hablamos de deporte, hablamos de Slihuenantú. Moda y deporte. Slihuenantú. Nani Fer llegó para quedarse. Nani Fer, helados artesanales, lo mejor de la región. Nani Fer. Nani Fer. Nani Fer. Nani Fer. En Baquiano siempre tenemos lo que vos necesitas. Baquiano, aquí en La Para, en acceso este. Baquiano, mirá lo que tiene para vos. Carnicería Nazareno, los mejores cortes, la mejor calidad de Lucas Castillo, más conocido como El Pescado. Carnicería El Nazareno, los mejores cortes, mejores precios, aquí en La Para, en Supermercado Family. Carnicería El Nazareno, en La Para. Importante que lo lindo de esto, de que te da la posibilidad de tecnología, que más que una nota, poder hacer una charla, ¿no? Con un amigo, con gente que trabajó conmigo en el fútbol, que la verdad que hemos jugado junto con vos. Cada uno a su medida, cada uno en su división, pero hemos entrenado juntos mucho tiempo y como siempre te digo, para mí es un placer verte crecer, verte meterle tanto esfuerzo al trabajo, siempre es un privilegio. No, el privilegio es mío, Eli. Tuve la suerte de jugar, fue uno o dos partidos, primero no con vos, después, pero siempre entrenamos. Me buscabas a mí a la hora de entrenar, me pedía la pelota al pecho y yo te retiraba la rodilla, me retaba, pero bueno. No importa, pero. Me quería enseñar, pero cuando uno es duro ya. Sí, pero siempre tuviste mucha voluntad. Si algo que tuviste fue siempre mucha voluntad, ¿no? Siempre tuviste mucha dedicación y bueno, eso seguramente con el esfuerzo te ha llevado a jugar, aunque sea uno o dos partidos, pero te diste el gusto de jugarlo, ¿no? Y hoy, desde otro lado, seguís estando vinculado al deporte. Sí. Leli, bueno, ¿cómo te está tratando esta cuarentena? ¿Cómo andamos? Entrenamos, bien, estamos, todo el mundo estamos igual, estamos todos esperando que se vaya habilitando postita, sí. Y viendo qué pasa. ¿Qué novedades? Sí, largo, ¿cómo sí. Está la zona donde está vos? Bueno, acá, a ver, toda esta parte de lo que es Cancún, de Riviera Maya, la verdad que es una zona muy turística, vive México prácticamente de... México tiene lo que es la vida del turismo y sobre todo esta zona, ¿no? Entonces, imagínate que hoy Cancún debe tener la hotelería al 3 o al 2, al 3%. Yo tengo un amigo que realmente trabaja como encargado en toda la... uno de los gerentes de los autobuses locales del transporte urbano de Cancún. Entonces, él está al tanto de todo y me decía que es increíble, nunca he visto en la historia cómo hay más, hay casi 200 hoteles cerrados. Entonces, está muy complicado. Pero bueno, hay que saber aguantar, hay que creer en esto porque los números nos mienten, ¿no? Las situaciones están en todos los países complicados. Y México, un país con tanta cantidad de habitantes y con tanto flujo de gente extranjera que va y que viene, no es la excepción, ¿no? Exactamente. En esta epidemia quedamos todos igualados, todo el mundo por igualdad, ¿eh? Así que bueno, hay que ver, esperar, no queda otra de esperar. Por el momento no está saliendo ninguna cura, solamente esperar y que vaya pasando y bueno, tratar de cuidarse también. Leli, seguramente te ha traído muchos recuerdos, clásico que te pasé, empieza a revolver siempre el pasado, siempre te sentás, Leli, por ahí y te acordás de cuando la cancha era pelada, jugaba en el campito, ¿te acordás? ¿Tanto le contás a tus hijos
las épocas que era nada que ver con ahora. Mira, hoy tengo la ventaja de, a ver, yo tengo mi hijo de, acaba de cumplir 15 años, entonces, y nosotros normalmente, o casi todos los padres del mundo siempre, cuando yo era chico, hijo, cuando siempre te dicen no la, lo que era. Y nada, yo la verdad me acuerdo de todo. En el clásico ese que me hiciste ver el otro día, debe ser uno de los pocos partidos que no tengo realmente tanto, tantos recuerdos, pero después me acuerdo de todo, de Atlético Santa Rosa, la verdad. A ver, en todos los clubes donde jugué en la zona, gracias a Dios, me ha ido muy bien, he dejado un montón de amigos, un montón de conocidos, futbolísticamente me ha ido muy bien, entonces, la verdad siempre cuando llego a algún lado de los clubes que he jugado me tratan de maravilla, y bueno, y después me salió la posibilidad de progresar a nivel profesional, entonces había que tomarlo, ¿no? Era el sueño de niño, de esa cancha pelada, como decís vos, de todas esas cosas que vivíamos cultural, y bueno, y gracias a Dios, todavía estamos vigentes. Pasaste por el Atlético, pasaste por Macarlo Díaz Pano y Marul, los dos del 9, los dos de Mortero, el 9 y el Tiro, con la particular, sí. Con la coincidencia en esos dos de Mortero, que tú, justamente hacía 18 años que tu viejo había sacado campeón los dos y fuiste también, hiciste lo mismo. Mirá lo que es, esa coincidencia. Sí, son detalles, pero bueno, la verdad me acuerdo de todo, el 2002 de Cultural, que fuimos campeones, la verdad me acuerdo bastante de eso, luego voy a Marlo el 2003, Santa Rosa el 2004, que Santa Rosa es una particularidad, ¿no? Porque yo la verdad que siempre tenía mucho chispazo con ya sabes, con toda la banda, con Cococho, con Coco, con el Gacho, el Zurdo. En una nota con el Gacho dice, nos contaba, dice, creo que el que más le sufría era Leli, dice, porque dice, sí, le pero, sí, me pegaban, pero yo cuando iba por algo me pegaban. Un día le metí 4 goles en primera. Me acuerdo si me había perdido 5-4 con la Cultural o empatamos, no me acuerdo. ¿Vos sabés que yo debuté en ese partido? Ah, mirá. En ese partido en 3 segundos tiempo yo, en ese partido 5-4. Debuté en ese partido. ¿Yo había metido 4 goles? Sí. ¿O cómo fue? No había forma le daban de todos lados, pero creo que como en cancha chica, cuando te daban, creo que mira, no te miento, creo que todos los goles fueron de media distancia, giraba y le pegaba. Pero, la verdad uno en mitad cancha, pero lo más lindo de ese grupo, te comento, eso fue en, no sé si en, ponele que en abril, mayo, yo venía de jugar el Argentino B, eso fue en el, no, 2003, no, 2004, perdón, yo venía a jugar el Argentino B en Sportivo Ren San Francisco, y bueno, y voy a Cultural de vuelta, yo había, siempre le decía a Cultural que yo una vez que termine el Argentino B, yo iba a volver a jugar a Liga Regional en Cultural, entonces siempre agarraba los campeonatos empezados normalmente, ¿no?, por allá, por abril, y voy a Santa Rosa y nos dábamos, sí, me sacudían de todos lados, viste, Chon, toda esa banda de todos lados. Y después coincide que, bueno, yo voy alumni de Villa María y cambio el formato del Argentino B y no me quise quedar para poder terminar los estudios, porque yo estaba estudiando profesor de educación física, y la Gato Olmedo me habla para ir a Atlético. Y hermoso, la verdad, precioso. Yo tenía una pubalgia que estaba muy complicado, pero me tocó salir goleador del absoluto, perdimos el absoluto por un punto, pero un equipo, y eso es lo más lindo, ¿no? Lo más lindo que te digo, el Zurdo, Negacho, Cocodoco, nos terminamos haciendo tan amigos, o sea, una relación que primero era los chispazos por respeto adentro del campo y después la verdad es que hasta el día de hoy los veo y le doy un abrazo con tanto cariño, la verdad que los aprecio muy mucho. Mira, si no recuerdo, me contaba, en ese absoluto que pierden, porque era el mano a mano con el 9, se le escapa la pelota al arquero, creo que la Gata no sé qué le había dicho... Sí, arquero, sí, sí. Un arquero malo, no sé cómo se quería morir porque por ese gol tenían tan campeones ustedes. Sí, y nosotros sí. Faltaban dos fechas, nosotros le ganamos a Suardi en casa y venía el 9. Y nosotros le teníamos que ganar el 9 para pasarlo, porque la última fecha es el 14. Y íbamos ganando 2-1 y yo jugaba media máquina, la verdad, porque venía, no entrenaba la semana, tenía una pubalgia muy grande. Pero bueno, la verdad que ese campeonato le pegaba al arco y la metía. Y bueno, y se dio que ganábamos 2-1 y me cambia la Gata faltando muy poquito y al último esas cosas, el fútbol, ¿no? No me acuerdo si da rebote el portero nuestro y nos hacen el 2-2, entonces ellos se fueron con el
dividimos puntos y no los pasamos, y la última fecha, bueno, ganamos nosotros afuera, pero salieron campeones ellos. La verdad que era un equipazo, mira, yo me acuerdo casi de todo, viste, los que jugaban, Javi Roja venía, el zurdo en los laterales, Cococo y Negacho, el Cristian Toniati, Pomba, un zurdo que jugaba, un 10 impresionante, y el Toro Dios que jugaba conmigo arriba. Después jugaba Chon de central. Sigue el Toro todavía, sigue jugando, sigue rompiendo el Toro. El Cabrito Oliva también jugó conmigo, que después yo le di el clave. Sí. Que Cabrito después se viene al Cultural. Sí, yo lo llevé también al Cultural, para jugar al Absoluto, sí. Estaba vos también. Sí, en España jugaste. ¿Qué me puede, bueno, nos contás un poquito de Atlético también, de Marul. ¿Qué me puedes contar ahí, la presa? Hermoso, la verdad. Nada, tranquilo, la casualidad que mi esposa es de ahí, entonces, bueno, recibimos ahí cuando vamos, mis hijos están ahí, pero bien, como todo, un club muy humilde en ese momento. A mí me había llamado la beca, estaba jugando la beca, cuando ella entra en el absoluto me llamó, y fuimos con Toto Junco, y la verdad que muy bien, hicimos para lo que esperaban, lo que era Marul, hicimos un gran torneo, así que nada, digo, lo mismo, una comunión con los jugadores, una relación hermosa, si bien se estila a entrenar poco, porque así es el en ese nivel el fútbol, pero bueno, el entrenamiento individual era el que por ahí hacía que tratemos de estar a la altura, pero todo el grupo, un grupo muy humilde de directivos, a los cuales cuando veo a Maru los veo siempre, los chicos también, hay muchos que, bueno, ya por lógica, por la edad no juegan más, pero hermoso, la verdad que precioso, ha pasado mucho el tiempo, y bueno, y la verdad que disfruto todo eso, ¿no? Vos, yo me acuerdo en las prácticas que me decía, vos vení, porque bueno, está tu apodo, vos era directo, siempre, dice, no, loco, vos siempre con la buena onda, vos querías mejorar, y siempre estuviste consciente que ibas a llegar, porque llegaste después de grande, diste el salto, fuiste a Chile y ahí empezaste. ¿Y seguís rompiendo con 39 años ya? ¿O ya vas a cumplir 40 o con 39? No, me está dando uno más. 38. Va a cumplir en diciembre 39. Así es. Ahí muy está. Bien. Sí. A ver, yo creo que es parte de la esencia de cada uno, ¿no? Primero que, siempre, bueno. Siempre. A mí me gusta estar mucho con la gente, primero que se entrega en lo que hace, independientemente si te paguen o no, como era en el caso de Cultural. Yo sé que había jugadores que no cobraban, pero uno se da cuenta quién va y trata de dar el máximo, no más allá del talento. A veces el talento no te ayuda para muchas cosas, porque atrás de todo lo primero que te tiene que respaldar es el talento, ¿no? Pero la verdad que me gusta estar con la gente que tiene ganas de progresar, que tiene ganas de aprender. Y sí, en lo personal, como te digo, yo fui a Mortero, me he quedado más tiempo del que me tenía que haber quedado en Mortero, pero por una cuestión de que estaba muy cómodo, yo con el club y el club conmigo. Entonces no era partido, hice 67 goles. Entonces, sumado con todo lo que pasó, ¿no? Que títulos y títulos y títulos, entonces era muy difícil irse cuando el equipo subía de división y peleaba. Vos subís de división y peleás algo más complicado. Entonces, pelear el descenso, a mí en ese momento me habían hablado, bueno, a ver, Racing de Córdoba, Benú de Rafaela, que estaba, la verdad, estaba el ruso Cialinski en el Nacional B, los dos de Sunchales me habían hablado, pero la verdad que no era el momento. Yo veía a Benú en la B Nacional peleando para no descender, y yo no lo veía tiro tan lejos. Y yo me preparaba doble turno en ese momento, y sabía que en algún momento me iba a jugar directamente a Primera División. Y no hay toda la tecnología que hay hoy, ¿no? Que hoy cualquier gol que hace lo pasan en todos lados. En ese momento pasaba TN Deportivo y empecé a salir todos los miércoles y se comunicaron conmigo. Y así es el fútbol, ¿no? De un sábado para el otro estaba jugando contra Alexis Sánchez y todo eso en Colo Colo. Pero bueno, yo estaba preparado para eso. Estaba físicamente preparado. De golpe yo en la Liga Regional, los pocos partido que jugué, hacía 3 o 4 goles, entonces yo veía que la liga me quedaba chica, con todo respeto, ¿no?, a los rivales y todo, pero yo estaba preparado para, en ese momento, para otra cosa, y me fui a Chile, y en 2 sábados estaba jugando en un canche Colo-Colo, le ganamos con Ranger, un partido hacía más de 50 años que Ranger no ganaba,
con bueno, con Jara, con Magnelli Torre, con todos los jugadores seleccionados de Chile y todo, ¿no? Y ahí, ¿y dónde pudiste sí. jugar la Sudamericana, jugaste ahí? Sí, sí, de ahí voy a Cienciano, la verdad que mi experiencia magistral. Primero, bueno, todo lo que lleva a Cienciano, ¿no? Un equipo que hace solamente 3 o 4 años le había ganado a primero a River y después a Boca, lo que era Sudamericana y la Intercontinental. Antes se jugaba lo que es la Recopa hoy, el campeón de Sudamericana y Libertadores. Cienciano venía y ganaba 2 copas, entonces la prensa que tiene en Perú. Yo no estaba acostumbrado a tanto movimiento, ¿no? Llegamos a Cusco y había siempre, ¿viste? Todas las prácticas, una locura. Y la altura, ¿no? La famosa altitud de Cusco. 3.600 metros. ¿Cómo es? Es complicado, ¿no? Mira, yo gracias a Dios, bueno, después vengo a parar a México tantos años y acá hay altura constantemente. Entonces, mira, llegamos varios refuerzos. En ese momento... Me acuerdo que bueno, que también llegó el, no me acuerdo, el sobrino de Chapulín Romario, con todos los focos de la prensa y todo. Y llegaron 2 o 3 más, llegaron 2 o 3 colombianos que habían jugado en América y Cali mucho tiempo, pero bueno, es una cuestión de adaptación. No se adaptaron, no fueron bien preparados para lo que estaban, y yo sabía que tenía la máquina en mil, ¿no? Así que llegué y me había llamado Julio César Uribe, una leyenda, un peruano, el negro, el morocho, un técnico de primer nivel. Entonces había estado en la selección de Perú hacía muy poquito y te llama, te da toda la confianza, entonces no había que dudarlo. Y cuando fui ya, los primeros 10 días, sí, tomé té de coca, la verdad, para ayudar un poco a la altura. Hicimos un par de amistosos con el equipo de Bolivia, equipo de Colombia, y bueno, y largó el torneo, gracias a Dios ya empecé jugando, el primer partido hice un gol. Y ese año me fue muy bien en Perú, la verdad que me toca jugar, bueno, las copas, ni hablar, pero... He hecho goles muy bonitos, entonces han salido goles por... elegido goles en el campeonato peruano, fueron elegidos los mejores goles del año prácticamente. Y bueno, y Cusco es de provincia, ¿no? En Lima vos tenés equipos como Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario. Pero bueno, la verdad que está a la altura, estos equipos son grandes igual. Y empezaron a llegar ofertas a estos equipos, pero bueno, llegó una oferta de México que... Por allá por noviembre que era tentador en todo sentido, ¿no? En lo económico y en lo futbolístico. Trabajar. Trabajar por su bienestar es nuestro compromiso. Mediante el aporte de su cuota social, la Mutual de Sociedad Cultural brinda una amplia cobertura a sus necesidades a través de los distintos servicios en salud. Subsidios, seguro de sangre, ayudas económicas, ahorros, telefonía, rapipago, proveeduría, turismo, recreación, entre otros. Junto a nuestros asociados, partícipes fundamentales de la familia mutualista, recorremos un camino de logros y metas para llegar a un presente consolidado y un futuro promisorio. Proyectándonos hacia los distintos puntos de la región, creando puentes imaginarios que unen personas, esperanzas y proyectos. Somos la gran mutual de todos y seguimos creciendo, con la convicción de que siempre unidos podemos más. Podemos más. Amigos, Mutual Intercooperativa para la Salud, 20 años de seriedad y prestigio, otorgando amplia cobertura en los mejores centros médicos de toda la provincia de Córdoba. Amigos, estamos cuando nos necesita. Consulte en su cooperativa, Roque Sáenz Peña, 795, teléfono 491-080. Nuevos vehículos de seguridad ciudadana para la provincia. Juan Schiaretti entregó junto a la diputada nacional Alejandra Vigo, los ministros Alfonso Mosquera y Facundo Torres y el jefe de policía Gustavo Vélez 40 móviles 0 kilómetros. 27 serán para localidades del interior y 13 para la capital, sumándose a los 140 ya destinados a la seguridad ciudadana provincial.
Seguimos trabajando juntos, redoblando los esfuerzos para cuidar a todos los cordobeses. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Es momento de cuidarnos y de apoyarnos. Por eso hasta el 31 de julio con tarjeta Amiga Plus tenés 6 cuotas sin interés en todos los comercios adheridos. Tarjeta Amiga Plus, la mano extendida de Mutual Esportivo Belgrano para comprar en todos los comercios de la región. Ponte guapa, ponte guapa. Lo clásico, innovador y audaz, ¿lo encontrás? Ponte guapa, ponte guapa. Recibimos todas las tarjetas. Ponte guapa. Accesorios supercancheros, lencería. Visítanos en Rivadavia 1001. Ponte guapa for film. La para. Si hablamos de moda, si hablamos de deporte, hablamos de... Liguelantú, moda y deporte. Liguelantú. Nani Fer llegó para quedarse. Nani Fer, helados artesanales, lo mejor de la región. Nani Fer. Nani Fer. Nani Fer. Nani Fer. En Baquiano siempre tenemos lo que vos necesitás. Baquiano, aquí en La Para, en acceso este. Baquiano, mirá lo que tiene para vos. Carnicería El Nazareno, los mejores cortes, la mejor calidad de Lucas Castillo, más conocido como El Pescado. Carnicería El Nazareno, mejores cortes, mejores precios, aquí en La Para, en Supermercado Family. Carnicería El Nazareno, en La Para. Y yo sabía que tenía la máquina al mil, ¿no? Así que llegué y me había, aparte me había llamado Julio César Uribe, una leyenda, un peruano, el negro, el morocho, un técnico de primer nivel, entonces... Había estado en la selección de Perú hacía muy poquito y te llama, te da toda la confianza, entonces no había que dudarlo. Y cuando fui ya, los primeros 10 días, sí, tomé té de coca, la verdad, para ayudar un poco a la altura. Hicimos un par de amistosos con el equipo de Bolivia, equipo de Colombia, y bueno, y largó el torneo, gracias a Dios empecé jugando, el primer partido hice un gol. Y ese año me fue muy bien en Perú, la verdad que me toca jugar bueno, las copas, ni hablar, pero he hecho goles muy bonitos, entonces han salido goles por... elegido goles en el campeonato peruano, fueron elegidos los mejores goles del año prácticamente. Y bueno, y Cusco es de provincia, ¿no? En Lima vos tenés equipos como Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario. Pero bueno, la verdad que está a la altura, estos equipos son grandes igual. Y empezaron a llegar ofertas a estos equipos, pero bueno, llegó una oferta de México que por allá por noviembre que era tentador en todo sentido, ¿no? En lo económico y en lo futbolístico. Aparte de cada club que fuiste, la rompiste, dejaste muchos amigos, te hiciste querer en todos los clubes, bueno, y eso también, sobre todo, como jugador, como buena persona, también eso es muy importante cuando uno es buena persona también. Te digo, es una pregunta, que me lo contaron, bueno, cuando te lo pregunte me vas a decir, ya vas a ver quién me lo contó. ¿Puede ser que te habían hablado de la selección peruana? Sí, en su momento sí, para con Pablo, ¿no? Porque Guerrero, ese año... la dupla con Pablo Guerrero, época. Mira, ese tiempo. Año, sí, lo que pasa es que yo ese año jugaba con el lateral derecho mío, era Guisasola, que jugaba conmigo en Perú, y teníamos, bueno, el negro iba a la selección, el negro volaba, un gran jugadorazo, y bueno, y la verdad que me ha ido bien ese año, ¿no? Me ha ido bastante bien, no tanto el equipo, porque bueno, nos quedamos afuera de Sudamericana, me pasé en tercer fase, y bueno, pero la verdad que me ha ido bien, y bueno, y se ve que el técnico le había gustado el juego mío, y empezaron a, le hablaron al presidente del club, y bueno, el presidente no sé si fue una maniobra para tratar de renovarme o para qué, pero bueno, él me lo dijo, ¿no? De ahí no sé si será o no que él manejaba esas cosas, él quería que yo me quede, necesitaba, en ese momento eran 3 años de quedarte en Perú para poder naturalizarte, ¿no? Nacionalizarte peruano. Pero bueno, se decidió otra cosa, ¿no? La verdad que en ese momento tenía representante, llegó, me trajo la oferta de México y bueno, vine a otro mundo, la verdad, a otro fútbol. Llegar a México fue un paraíso, ¿no? Sobre todo para un tipo futbolero como yo, ver estadios tan preparados, ver otro fútbol de otro nivel.
Y ahí tuviste la suerte ya de jugar la Libertadores ahí. Pero bueno, cuando haces un poquito ahí del primer club, de todo ahí en México, que hay varios mensajes ahí de San Marcos, México, me parece que vi, cuándo vas a volver, y ya vamos a leer. Bueno, esta es una nota internacional porque tenés muchos amigos de México, de Guatemala, de todo, así que lo están viendo, nuestro humilde panorama deportivo está saliendo por aquellos lados también. Le mando un saludo a la gente. Sí, sí. San Marcos, la gente de Guatemala, del Marquense, que está siguiendo seguramente, en donde, bueno, estoy jugando actualmente, así que nada, mandarles un abrazo a todos que están al tanto de la nota. Y bueno, he visto rápido a Javi Baya, al Cabrito, que me mandan saludos, aprovecho acá para a un montón. Bueno, pasan los mensajes y no me doy cuenta, ¿no? Pero ya nada, vamos a leer, un gusto. Ya vamos a leer. Bueno, bueno. Bueno, y te digo, llego a México, llego a Veracruz, yo en noviembre voy, me mandan directamente, me compran de México, me vengo a la filial de Veracruz, porque Veracruz, en ese momento en México eran solo tres extranjeros. Yo iba a venir a Veracruz, al Tiburón Rojo de Veracruz, pero en el momento que estoy llegando lo traen a Cuauhtémoc Blanco, que viene del Chicago Fight. Cuauhtémoc Blanco, la leyenda del fútbol mexicano, ¿no? El jugador con más, es el Maradona mexicano. Es una locura. Después me tocó ser compañero de él, entonces uno toma dimensión lo que es. Y entonces voy a la filial de Veracruz, que es Orizaba, ahí a una hora de Veracruz, del puerto, y la verdad que impecable, un año magistral. El primer partido que me toca jugar, yo de chico siempre tenía un póster arriba de mi cama, el gol que le hace Maradona a Italia, en el 86, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, ¿no? El primer partido que me toca jugar, coincidencia, yo llego a México, a los tres días me toca jugar en ese estadio, me toca anotar un gol. Entonces, bueno, la verdad es que uno empieza a caer la ficha, ¿no? Que dónde estás y los monstruos que han pisado cada estadio. Y después lo que significa los estadios, había estadios majestuosos y hay estadios, y bueno, fue mejorando aún más la Liga Mexicana de primer nivel. Y bueno, ese año la verdad que me fue muy bien, salí goleador en el año en lo que era la segunda división de acá, y me voy a San Luis. Me voy a San Luis en primera división, el grupo me compra Televisa en realidad, Televisa era dueño de Necaxa, de San Luis y de América. Y me compra Televisa, la televisora, ¿no? Televisa, y ellos son dueños de los equipos. Y me voy a San Luis a jugar la Copa Libertadores, la verdad que tan rápido todo era un sueño para mí. Y bueno, y seguir compitiendo, ¿no? Me tengo que jugar contra Libertad, Once Caldas, y bueno, y hacer un gol también en el primer partido de Libertadores. La verdad que hay cosas que solamente te llenan el corazón, las cosas deportivas, las cosas que te caen en la mente, ¿no? No es tanto lo que uno pueda ganar o no. Te puedo hablar de negros, de cositas por acá, me conoces tanto que lo que quieras. La verdad que, y bueno, lo estuviste ahí a... Nombraste un par de jugadores interesantes en México. ¿Tu ídolo es Maradona o no? ¿O no? Sí. Diego. Sí, hemos crecido hasta los 8, 9 años, 10 años, yo me acuerdo de Maradona, lógico, que después cuando uno empieza a ver fútbol y entender, hoy me fascina ver a Messi, ¿no? Yo prendo la televisión para verlo, analizarlo, ver todo lo que hace, pero bueno, yo creo que hay una reencarnación de ese Maradona-Messi que lo veo muy similar, y hablar que Messi ha jugado 15 años a un nivel y ha estirado la carrera mucho más que Maradona, ¿no? Pero en lo que me interesa a mí, que son en los gestos técnicos, en la forma de definir, en la calidad que tiene, en lo que los como físicamente, todos son muy similares. ¿Has tenido oportunidad de ir a ver a Messi o tenés esas ganas de ir algún día poder ir a verlo? No, he visto la selección argentina, he estado ahí con ex compañeros, ex rivales, ¿no? Que uno he estado con Dybala, con Kahneman, que he tenido la enfrentarlo y todo, y bueno, ahí. En ese momento él no estaba citado cuando vi. No, él no estaba citado en ese momento. Pero bueno, seguramente más adelante podremos ir a ver algún partido si se da, en Europa, algo para verlo, analizarlo, porque quiero ver, es muy distinto verlo en una selección en Sudamérica que verlo allá como le van cerrando los espacios, todo, ¿no? Me gustaría verlo distinto. A ver, no me gusta tanto ir a un campo ver como espectador el fútbol, sino tratar de ir a los entrenamientos y ver el día a día. Me pasa que iba muchas veces al Galaxy a verlo a Ibrahimovic, pues bueno, tengo relación con Gustavo, con el mellizo Barros Peloto,
y ellos están dirigiendo el Galaxy. Y he ido muchas veces a ver los entrenamientos y a ver los partidos, pero nada, donde más le puede ver al jugador, donde más puede uno capacitarse, es en los entrenamientos, ¿no? Porque en el partido son, en los partidos es un monstruo en donde saca todo su potencial físico, ¿no? ¿Tenés chance que te lleve Gustavo, no? ¿Messi? No. En el yo tuve en su momento en el 2013 me había comentado, me había hablado para ir a Lanús, cuando yo agarraron Lanús con Guillermo, que me dijo que estaban dentro de dos o tres opciones, pero se decidieron por otro jugador. Mira, me parece que ha habido Ismael Blanco, me parece que ha habido el Zungi Blanco en ese momento en lugar mío. Pero no, yo no mezclo las cosas, la verdad que nunca fui, soy muy respetuoso en eso. Tengo buena relación con él, con Mati Almeida, pero no jamás mezclamos las cosas. Estaba contando recién el paso de San Luis, contanos un poquito ahí, ¿qué te fue dejando cada club que fuiste pasando? Los seguidores hay un poquito de todos lados, así que te están mandando, en todos lados ha dejado una huella por donde pasaste, Lenny. Así que vamos a hablar un poquito de cada una, así nadie se enoja. Y bueno, mirá, lo que pasa es que en México son franquicias, ¿viste? Seguramente ahí está Liborio Sánchez conectado, Liborio Sánchez. La verdad que uno tiene el privilegio de tener amigos de primer nivel. Y bueno, y el draft en México en su momento complicó a muchos futbolistas. Uno fui yo, como muchos extranjeros, ¿no? Y como muchos mexicanos a su vez. Porque ahí los clubes, hay un pacto de caballeros que los clubes son dueños de tu carta y por más que un equipo te vayan a comprar o no, ellos deciden si te venden o no, ¿no? Entonces, por ahí hay mejoras de equipo, mejores salariales que no te lo permiten al jugador. Como el dueño no necesita dinero, no te retiene. Y hemos ido cambiando, el dueño ha ido cambiando de franquicias, ha ido cambiando de equipo y me ha tocado pasar por Necaxa, que es lo mismo que Televisa. Me ha tocado pasar por Rebocero de la Piedad, que fue el mismo dueño que llegué a Orizaba. Que bueno, tuvimos la posibilidad de salir campeón, de subir de vuelta a primera división. De ahí fui a los Leones Negros, a la UDG, en Guadalajara, un equipo muy popular, una universidad muy grande, que jugaba en el Estadio Jalisco. Volvimos a subir a primera división ahí también. Y ganamos título consecutivo, entonces siempre es bueno. Y después me rompo la rodilla, voy a Lobos UAP, ahí me toca jugar en Puebla con Cuauhtémoc Blanco, la verdad que un privilegio, yo haciendo una recuperación, pero bueno, me respetaron para jugar. Después paso por Irapuato, un equipo muy tradicional de fútbol mexicano, de muchísimos años, ahí jugó Sabela, jugó Diego Garay, más o menos de los que puede conocer la gente, Sabela, que fue entrenador de la selección argentina, sí. Y muy grande el Irapuato, un equipo hermoso, la verdad, y cuando yo termino de jugar Irapuato, lo venden a la franquicia, la cambian, y bueno, decido ir a Oaxaca, ¿no? La verdad que los dueños, un dueño muy solvente en lo económico, un equipo nuevo, una ciudad hermosa, Oaxaca, en donde es muy, muy, la cultura muy arraigada en México, ¿no? El tema de las comidas, entonces tuvimos 2 años prácticamente viviendo ahí. Y bueno, y después ya regreso de México, regreso a Argentina, y me voy a. Después tengo la posibilidad de Chulo Rivoira, siempre tuve una gran relación, que en paz descanse el gran Chulo. Y nos fuimos a crucero al norte. A Posadas, a Misiones. Muy bonito también, la verdad. Siempre muy agradecido con toda la gente. La verdad que siempre fuiste buscando donde te sentías cómodo. Con el diario del lunes uno podría haber elegido mejor después de que pasan las cosas. Sí. Pero bueno, no hay que, en la vida digo que las cosas se hacen en el momento, ¿no? Cuando uno erra un mano a mano, después en la cama no te podés lamentar si hubiera definido distinto porque ya lo erraste, no vuelve mano a mano. Entonces la elección en la vida es lo mismo. Soy un agradecido, traté de pensar, cuando me fue bien, hay semestre que te ha ido muy bien, hay semestre que metió 15, 16, 17 goles, entonces era brillante. He tenido varias ofertas, la verdad, de otros países también, pero bueno, yo estaba muy arraigado en México, la familia ya estaba muy contenta, conocíamos mucho el país. También, me pagaban quincenalmente y cuando vos no renegás para cobrar ni nada, eso no te voy a mentir, no te lo tengo que comentar, ¿viste? Porque, yo tenía ofertas para irme a Grecia, a varios lados, pero yo llamaba allá y había amigos que no cobraban. Entonces, la verdad no tenía ganas de renegar, ¿no? Porque yo ya tenía mi nombre en México. Y,
Y bueno, decidí quedarme. Hay semestres que, como te digo, he tenido 3 o 4 ofrecimientos en México, y hay semestres que he tenido uno solo, como hay semestres que no he tenido. Esa es la realidad. Entonces, aparte, esos semestres coinciden con... Yo me rompí 2 veces la rodilla, me he recuperado de las lesiones, pero bueno, todo como futbolista repercute. Así que bueno, la verdad que en ese sentido soy un agradecido y un trabajador. La verdad, uno es obrero de esta profesión, y hay que trabajar todos los días. La verdad que hay que brindarle cuerpo a algo todos los días para que esté preparado siempre, ¿no? Leli, ¿te has recibido profe preparador físico? ¿Estás estudiando algo más? ¿Qué te gustaría hacer? Todavía te queda un par de cartuchos todavía para seguir. Depende también. Ahora jugué esta temporada en Guatemala. La verdad que fui el máximo anotador en toda la liga, de todas las divisiones. Me tocó hacer 22 goles en 29 juegos, en un equipo muy grande, la verdad, un equipo con mucha afición, muy, muy comprometido con el equipo, una ciudad como San Marco, en lo cual el equipo es muy popular, ¿no? Un equipo muy, muy popular a nivel local. Y la verdad me gustó la experiencia, me gustó mucho. El guatemalteco es muy respetuoso, como el mexicano, la verdad. Y bueno, y era difícil que te contraten por la edad, pero bueno, a ver, me conocían los directivos, me conocían los entrenadores, porque ahí consumen mucho fútbol mexicano, ¿no? Y entonces yo por eso me conocían, porque es difícil que contraten a un jugador de 37 años y en su momento. Pero bueno, después había que demostrar en la cancha, y la verdad que gracias a Dios me ha ido bien. Y en el tema de estudio, mira, hice los 4 años del profesor de educación física, y bueno, toda la experiencia que uno puede tener como con los profes que trabajó, me gusta mucho lo que es la preparación física, y he hecho el curso de entrenador de fútbol también, por internet lo he hecho. Tengo que ir a AFA Buenos Aires a rendir el presencial, que se llama, que iba a ir en diciembre del año pasado con un par de amigos futbolistas, pero bueno, no pude porque jugué la final en Guatemala, entonces no me dieron los tiempos, ¿no? Así que estoy esperando cuando baje esto de la pandemia poder ir a Buenos Aires y recibirme. Leli, ¿cómo nace el festejo del gol levantando alcanza pelota? La verdad que sos bueno, ¿eh? Salís en las tapas, yo lo había visto, yo porque te sigo a través de las redes, y lo tenía tú justo, y siempre por tres los cruzos a tu viejo, estaba con el diario. Un diario, mira, no, y le digo, sí, ya lo había visto, le digo, y yo no tengo, no, le digo, para ver el HD, que por ahí ve el fútbol mexicano, por ahí ve otro fútbol, puedes verlo, y con mi tiempo, por ahí, y lo había visto. ¿Cómo nace esa historia? ¿Habías prometido algo con el chico, o lo agarraste, no sé, contanos un poquito, porque aparece, les cuento a la gente, haz un gol en Eli, y va, y agarra, le alcanza pelota y lo festeja con alcanza pelota. La verdad que sos una... Hay que tener fuerza para levantar la verdad. Sos un tanque, sos una bestia. No, contame un poquito la reacción del chico. No, primero te voy a comentar algo que, bueno, como en el 2014, 2015, no me acuerdo, Alejo ya estaba más grande, entonces en México ya lo pude meter como balonero, ¿no? Como recoge bola, acá se llama alcanza pelota, bueno, balonero recoge bola. Entonces me toca hacer un gol en México y él estaba atrás del arco. Entonces fue lo primero que hago, bueno, abrazarlo a él. Hice un gol muy bonito jugando para Irapuato. Sí, también la foto. Sí, y bueno, estaba él y bueno, una felicidad para mí. Aparte, bueno, compartir los tiros de esquina, que él esté al lado del poste, ¿viste? Yo en los tiros de esquina siempre lo hablo, lo jodo. Por más que tengamos que defender la pelota, siempre estoy tirándole una broma. Y él mira todo, ¿viste? Esa edad miraba todo. Bueno, ahora ya entiende un poco más. Después el otro partido que viene, sigue con jugamos con Necaxa, volvemos a ganar con gol mío, lo vuelvo a agarrar, y bueno, y él estando ahí. Y los chicos de Guatemala, bueno, son chicos, están continuamente en el club, son alcanza pelotas que están continuamente en el club, y jugamos un clásico contra San Pedro, y los chicos estos son, son muy fieles al equipo, no son muy hinchas del equipo, son demasiado, demasiado comprometidos con el equipo. Entonces, nada, hago el gol y yo salgo corriendo. A ver, uno ha anotado tantos goles, gracias a Dios, que bueno, es un festejo más y todo, pero
pero la felicidad de ver la cara del nene cuando viene corriendo, nada, uno se le se enseguida vienen las imágenes cuando uno era chico, ¿no? Y ir a abrazar a un jugador profesional en el estadio, entonces digo, no, me puse un poquito o me pongo en la piel del niño y traté de regalar ese momento, ¿no? O sea, a ver, yo cuando era chico iba al hotel a Córdoba a ver los jugadores independientes. Después me tocó jugar con algunos, pero mirá la vuelta de la vida. Pero lo que te digo es que me moría porque un jugador, aunque sea afuera, me firme, me salude, ¿me entendés? Y yo darle la posibilidad a un chico de en el mismo campo, que él sea más protagonista que el jugador, qué mejor que eso, ¿no? Así que nada, la felicidad no tenía precio. Me imagino la alegría, el sueño de todo, sí. Todo que vemos detrás de una pantalla de poder sentir el saludo o estar, verse en la tele también. La verdad que ha sido algo impresionante. ¿Me regalaste la camiseta? ¿Soy regalar camiseta o no? ¿O te la cobras? Sí. ¿Cómo es el tema del profesor? ¿Te la cobras o vos regalás la camiseta? No, a ver, había equipos en México que sí, que no había ningún problema. Te llevabas de a dos todos los partidos sin drama. Aquí en Guatemala es más complicado, el club más apretado, entonces es más complicado que te den la camiseta. Pero bueno, yo normalmente a los que siempre han estado muy cerquita mío, siempre les llevo, ¿no? Pero bueno, a ver, ya saben, lo que es el Sequi, mi hermano, mi papá, y hay mucha chocho, bueno, me han ido a visitar, hay mucha gente que tiene muchas camisetas. El Sequi creo que las tiene todas. Me parece, mi hermano también, mi viejo también, y después sí, hay equipos que bueno, que te dan más posibilidades, viste, que otros. Había equipos que no había ningún drama. Después en otros equipos yo estaba patrocinado por la misma marca, entonces era más fácil, ¿no? Te daba lo mismo si te daban 20 camisetas o no, porque uno tenía patrocinio. Pero bueno, al principio le daba un poco más de... Le da un poco más de importancia a las camisetas. Después, pasado el tiempo y cuando ves que esto se va acabando, que va terminando, nada, le querés dar valor al presente porque pasa todo y no vuelve, ¿no? Al principio sí era de cambiar camisetas, de elegir. Debo tener desde la U de Chile, del Pipe Esteve, tengo la mejor que tengo, la del Fenómeno, la de Ronaldo. La mejor que tengo, ese para mí es el mejor jugador que hay, entonces ese la tengo. Pero después no soy de... He podido conseguir mucho más camiseta y más linda, pero nunca fui de molestar y de pedir. No, la verdad no le doy tanta importancia. Ha pasado el tiempo ya y le doy importancia al presente, al disfrutar dentro del campo, porque se va la vida, hermano, se va todo y no vuelve, ¿no? La verdad que ha pasado tan rápido el tiempo, ¿quién diría que uno está tan grande ya y que todos crecemos? Hablaba recién de las camisetas y nombraste a tu hermano. Gran jugador también tu hermano. ¿Qué jugador monetizar en el Cuca? ¿Eh? Rápido. Sí. Mira, Cookie maestro. Encima de la nota, salta, además te agarra. El Cookie maestro, Cookie maestro. Pero era un pollo, tenía un problema. A la noche no veía. Nos chocamos. No, después a los 13, 14 años, viste cómo es, tienen que elegir y se... Te gustaba más los viernes de noche y los sábados de noche que jugar al fútbol el domingo. Entonces, no tiene mucho que ver también. Sí, el Cookie buen jugador, pero bueno, jugábamos todo, ¿viste cómo éramos nosotros? Nosotros en el pueblo ahí teníamos la bendición de lo que era el invierno al fútbol y el verano al básquet, ¿viste? Yo le comento a mi hijo que hoy juegan 11 meses las inferiores, no lo puedo creer. Nosotros practicábamos una vez a la semana o dos veces a la semana, pero una corríamos nomás. Y después el verano era jugar al básquet nomás. Íbamos a jugar al básquet porque teníamos que hacer algo, si no. Pero vos sabés que ahora con todo que estoy con todo el tema de retro, tengo que conseguir, debe estar en cassette. ¿Te acuerdas cuando jugaron el básquet ahí en Belgrano que se armó como un comercial? ¿Cómo se llamaban las finales que estaban? Vos jugabas con Martín Guzmán, que era casi un equipo de culturales y el otro casi de Belgrano. ¿Te acordás? Era un buen gente. Las mutuales eran. Las mutuales. ¿Te acordaba yo? ¿Llegaron a la final? Sí, qué sé yo. No me acuerdo quién ganó. ¿Vos te acordás quién ganó? Yo no me acuerdo. Y me acuerdo que fue un loquero. Era un loquero cada partido. No, ganó la mutual de Belgrano, pero no me acuerdo si la última jugaba por un punto. La verdad que no me acuerdo. Yo sé que el loco perfil nos juntaba a nosotros a entrenar un poco, pero yo ni iba al último porque no podía, viste, con el tema de las dos, el tema de los dos, del
de estudiar en Córdoba y venía a jugar, ¿viste? Entonces se me complicaba, pero bueno, siempre le hemos hecho al deporte, ¿no? La verdad que siempre le hemos hecho algo. Ah, pero no entraba un alfiler esa noche, todo el mundo con botella en los tablones, y me acuerdo, ¿te acordás de alguno más o menos? Estaba vos, Guzmán, ¿entendés? No, jugaba. Nosotros éramos cinco nomás. lo que pasa es que Belgrano tiene, bueno, a ver, me parece que estaba Pablito, que para descanse, toda esa banda, el Pablo, el Gol y todo, muy, muy basquetbolero, ¿viste? Entonces, era lógico que iban a ganar ellos, pero se la complicamos. Pero aparte yo tengo gran relación con ellos, entonces la verdad la pasamos bien y tratar de disfrutar, ¿viste? Hay gente que sí se lo tomó muy a pecho, mucha rivalidad, y no era rivalidad, sino era tratar de disfrutar. Nosotros, me acuerdo que jugamos, bueno, el Gaby, el Tonga, Gaby Guzmán, el hermano de Tonga, el Gaby Tonga, el Tala, que Tala siempre jugó bien, entonces, bueno, Tonga jugaba bien, el Tala jugaba bien, el Gaby también jugaba bien, el Sergio Juárez jugaba para ellos. Para ellos jugaba, sí. Yo, dice. Sí, maestro, es un maestro. Mandar un abrazo panal. No, un maestro, un fenómeno. Un amigazo en todo sentido, un gran tipo. La verdad que una persona que quiero mucho. Mira, panal, yo. Panal era el pivot. Dice, sí, acá, sí, sí, sí. Bruno dice. El caballo. Mira, te digo, yo jugaba en el Tonga, que viste, jugaba bien Tonga. Tonga jugaba bien a todos los deportes. Entonces, mira, ahí están diciendo Pablo, el Gaby Enrique, Pablo, el Hernán, tenés razón. El Hernán. Y te mando, mira, ahí dice el Elian Grinover, pero salude, mandale un abrazo grande. Mandale un abrazo grande. A ver, y para la cultural jugaba el Gaby, el Tonga, el Tala, que el Tala y el Tonga jugaban bien, manejaban bien la base. El Tala no me acordaba. Me acordaba de vos, el Tala jugaba bien, ¿viste? Y yo, viste cómo es, físicamente, entonces saltaba un poco alto, entonces por ahí. Y no me acuerdo quién era el quinto, che, pero yo me acuerdo que estaba muy balanceado los equipos, y con ganas nomás lo llevamos adelante. Aparte no teníamos, por ejemplo, los otros tenían botitas de básquet, porque eran basquetbolistas, nosotros jugábamos con las zapatillas que patinaban, las toppers de lona. Porque bueno, o sea, yo jugaba al básquet por gusto, pero no lo veía como profesión, ¿no? Se había armado justamente eso. Mirá, salimos del fútbol, salimos al básquet, y la gente atenta contestando ahí la consulta. Vos sabés que el otro día justamente me estaba acordando. Digo, tengo que conseguir el básquet, tengo que conseguir, porque fue algo histórico también. Aquí en Aparte, esas cosas lindas, de poder disfrutarla, de poder disfrutarla. Poder contarla y por ahí. Me estoy riendo de lo que escriben abajo. A ver, yo me defendía el básquet, jugaba, no era un fenómeno, pero me defendía. Dale, saludo. Leandro, un abrazo a mi primo, ahí están conectados. Sí, me gustaba a mí, la verdad que me gustaba. Y como lo mismo que decís vos, a ver, yo veo que se ha apagado mucho la rivalidad entre los equipos. Me acuerdo de clásico, a ver, eran clásicos muy fuertes, los del 2002, que son, yo después no jugué mal, la verdad, pero eso eran finales, ¿me entendés? Entonces había mucho más compromiso de parte de los hinchas. Pero bueno, a ver, espero, se ha abierto también la rama en otros deportes, ¿no? Antes era fútbol y un poquito de básquet. Y hoy se ha abierto, a ver, el abanico de posibilidades se abrió para mucho, ¿no? Hoy los dos clubes de la Para te dan volei, te dan hockey, no sé qué más cosas te dan, pero la verdad que yo hablo con el Sequi bastante, o con los chicos ahí de los chicos de Belgrano también, y hay muchas, te dan muchas ofertas de deporte los clubes. Entonces, yo creo que antes estaba abocado a un solo deporte, y hoy la verdad que hay muchas posibilidades, incluso el fútbol femenino, todo, ¿no? Sí, ahí te manda un saludo Negacho, y soy Negacho, dice, te manda el saludo Negacho. Nunca te pegó. Un crack, el negro, un abrazo grande. No sé si escuchaste, ya te perdiste la parte del Atlético. Sí, ya está. Hicimos la nota y dijo que un tipo que no se había hecho bastante goles y daba pase, muchos pases goles. ¿Te dio pase goles? ¿Era vos, Leli, o no? ¿Negacho? Un fenómeno. Sí, la verdad que, como mismo que te dije, la verdad que me ha llevado los mejores recuerdos.
como jugador y como persona, de él, de Cococo, de todo, siempre. Y coincide porque él tiene un nene de la edad del mío. Entonces, lo ve cuando vamos, cuando juega, le juega lindo, juega lindo. Como todo, no hay que decirle nunca a los chicos de más cosas porque hoy los chicos se mienten muy fácil. Entonces los chicos hay que dejarlo que trabajen y que entrenen. Todo cuesta en la vida. Cuando alguien le dice que anda muy bien o que juega muy bien, a veces le cometes un error. En el fútbol amateur o en las inferiores parece fácil, pero después en el fútbol profesional o a otro nivel el embudo se achica, ¿no? Y hay que estar preparado no solo futbolísticamente, sino mentalmente para muchas cosas. Y bueno, hay varios chicos en la zona que he visto jugar bien, hablando de este tema, pero bueno, hay que dejarlos tranquilos, no hay que apresurarlos, ni hay que someterlos a nada, ¿no? El chico, si le gusta entrenar, le va a gustar de alma, de corazón, no es porque el padre se lo diga o se lo imponga, ¿no? En momentos, bueno, sos un tipo muy agradecido, siempre agradecer a aquellos que te dieron la posibilidad y te ayudaron en los momentos difíciles. Sí. Bueno, sacando por supuesto mi papá, mi mamá, ¿no? Que eso está de más. A René Pedraza. René es un crack. René fue el único tipo que cuando mi papá era técnico de Belgrano, te voy a contar una anécdota. Mi papá era técnico de Belgrano y yo me portaba re mal en la escuela, ¿viste? Mi mamá, en el año 90 o 91, porque nosotros vivíamos en la casa, alquilábamos la casa de la esquina. Y mi papá era, creo que era el 91, porque era técnico de Belgrano. Y yo me portaba re mal en la escuela. Y mi mamá ya, la única forma que me castigaba era con el fútbol. Y nosotros, la primera, no me acuerdo, jugábamos, por decirte, a las 2 de la tarde. Creo que era la tercera categoría, la segunda categoría los sábados. Jugábamos a las 2 de la tarde. Y siempre mi mamá me decía, viste, no vas a ir a jugar el sábado, pero siempre al último aflojaba. Y ese sábado era el clásico, cancha de Belgrano, y eran la 1:40 y no me dejaba ir, quiere decir que sabéis, esta vez en serio. Y como la 1:50 apareció el Duna de René Pedraza a mi casa. Me apareció el Duna, no sé qué hizo René, viste, con todos esos malabares que hace, y me sacó de casa. Cuando llego a la cancha de Belgrano, ya estaban los equipos adentro por jugar, o sea, estaba el árbitro por pitar, para iniciar el partido. Y bueno, en ese momento te inscribían en la planilla, vos podías firmar en el entretiempo, ¿viste? No es como ahora que te ponen la huella y todo eso. Entonces, antes que el árbitro pite, a los gritos paran el partido, o sea, esperen, no empiecen, dice, y me toca entrar. Entonces, jugué. Y bueno, jugué el primer tiempo, 7 goles metí, ganamos 7, el primer tiempo lo ganamos 7-0, el segundo, y el segundo tiempo yo salí en el entretiempo, el otro gol lo hizo el Diego Gileta, Dios, y ganamos 8-0, primer tiempo hice 7 goles, mi papá era el técnico, y nada más que salí porque tenía que jugar en la otra categoría, o sea, salía el 80-79, ¿te acordás que antes se podía jugar en 2 categorías, o 3, lo que sea? Bueno, en la otra categoría jugamos, y la primer pelota que toco me la levanta el Denny Baralda de mitad cancha, era la cancha chica de Belgrano, el arco, la cancha antes que la reestructura en la cancha de Belgrano, y en el arco que daba los pinos antes estaba el Seki Friso en el arco, y el Denny Baralda le digo, levántamela que le voy a pegar de mitad cancha, me la levanta y se ve que me la levantó muy alta y vino el loco Anke con una plancha a la altura de la espalda. Pero claro, para que no me pegue la plancha, pegué un zurdazo, pero de miedo. Y la clavé por arriba, se la clavé arriba así que mitad cancha. Y no tengo mejor idea que ir, pegué una vuelta en el aire al frente de mi papá, así, para festejarlo. Bueno, ganamos 2-1 ese día, pero bueno, el problema fue cuando volví a casa. Pero bueno, bien, la verdad que me fui con 8 goles ese sábado y René Pedraza un crack. La verdad que ese día me acuerdo, René, fue lo, no sé cómo hizo para convencer a Graciela, pero me dejó ir. Es saber en serio, porque faltaban 10 minutos y ya empezaba el partido, ¿no? Después otra vez sí, otra vez me han pegado en penitencia, pero
Una vez me escapé en la bodega del colectivo, fuimos a la puerta a jugar. Y no me dejaron ir, me metí en la bodega del colectivo y aparecía el último, mi papá no me había visto. Aparecía el último, me metí a la cancha, yo jugaba en prejuvenil, yo creo que fue el último año, jugué en inferiores porque después ya jugué en primera. Y yo sabía, digo, voy a tener que andar bien, digo, porque si ando bien y hago un par de goles, no se viene el resto. Y metí los tres goles, me acuerdo que ganamos 3-0, no me acuerdo. Entonces cuando terminó el partido no hubo resto. Si hablamos de moda, si hablamos de deporte, hablamos de... Liguenantú, moda y deporte. Liguenantú. Nani Fer llegó para quedarse. Nani Fer, helados artesanales, lo mejor de la región. Nani Fer. Nani Fer. Nani Fer. Nani Fer. En Baquiano siempre tenemos lo que vos necesitas. Baquiano, aquí en La Para, en acceso este. Baquiano, mirá lo que tiene para vos. Carnicería El Nazareno, los mejores cortes, la mejor calidad de Lucas Castillo, más conocido como El Pescado. Carnicería El Nazareno, los mejores cortes, mejores precios, aquí en La Para, en Supermercado Family. Carnicería El Nazareno, en La Para. Los tres mejores días de la zona, Leli, Fabio y Rubén, dice. ¿Quién dice por acá? Ay, Julio, Julio. Julio César. Julio César, Fenal. Sí, la verdad que yo en ese momento sí jugaba más retrasado, ¿no? Después ya me preparé mi carrera para jugar centro atacante, yo en tiro me tocó hacer muchos goles y bueno, yo veía que la única forma de ir al nivel profesional era anotar y tratar de sumar mis cualidades como futbolista. Yo tenía el pase gol, tenía pegada, entonces bueno, era trabajar en lo físico, trabajar la potencia muscular, trabajar el golpe de derecha, trabajar el cabezazo, el resto la movilidad y todo, yo más o menos la tenía porque leí el fútbol, jugando como enganche, leí el fútbol mucho. Y después, bueno, ya cuando jugué, si me fui de centro delantero, ya yo creo que era no le erré, ¿no? Porque bueno, uno lo que lo lleva enseguida son los goles, ¿no? El gol más bonito, seguramente tenés varios, pero hacen un top. Y a ver, te hago un ranking. Ahí está, hacemos ranking. Después, si los tenés guardados, buscamos más o menos, me los vamos mandando, después esta nota la vamos a pasar, la van a ver la semana que viene en el canal aquí en La Par y toda la región, y los médicos que la vamos a estar enviando, seguramente la gente va a estar contento y con gusto la van a ver, la gente de Suárez, la gente de toda la zona son muy amigos, así que van a estar contentos cuando le envíe tu nota a los muchachos para que la puedan ver y sacar algunas partecitas que a ellos les guste también. A ver, hacemos ahí, elegimos 10, a ver, tiramos 10. No, y bueno, a ver, en la zona he hecho goles de chilena también muy bonito, he hecho goles de tiro libre, pero creo que el mejor gol que hice a nivel profesional fue en Perú, en un clásico contra Melgar. A ver, depende de qué tipo de goles te guste, ¿no? Goles de remate, goles de media distancia, de larga distancia. En Perú he hecho un gol que sí he pasado como 4 o 5 jugadores, he pasado el arquero, ese fue el mejor gol elegido del año. Ese fue a nivel personal fue el gol que más me gustó. Después metido de mitad cancha también. En México metí goles de tiro libre muy bueno. ¿Cuál es importante que dé una definición o un gol que te haya gustado chilena el gol en Cienciano contra Melgar en jugada, el mejor gol. Ese, la verdad que es un gol muy bonito. Después metí un gol muy lindo de tiro libre en Perú, que le pegué fuerte, la pelota pegó justo en la horquilla, en el ángulo y entró. Aquí en Guatemala metí un gol de tiro libre muy bonito, los tengo reciente. En la cancha de Puebla, en México, metí un gol de chilena muy lindo. Me metí otro gol de tiro libre muy bueno jugando en México para Orizaba. Bueno, y así, sí. En el tiro de mortero metí goles muy lindos también. Jugando para el 9 también metí un gol de volea bueno. Tengo mucho jugado por tantos. Que bueno, acá se me hace. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Pancho, decime. Hola, Pancho. Hola, Pancho, ¿cómo andás? Te preguntan cómo andás. Bien. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? ¿Cuánto tiene Pancho, Leli? ¿Cuánto tenés, Pancho? ¿Cuánto? 5.
5 años. ¡Ah! ¿Hincha Independiente sos, Pancho, o no? ¿De quién sos hincha? ¿Qué equipo te gusta? Argentina. Ah, Argentina. Argentina, no, Pancho, bueno, Pancho, ¿todo bien vos? Sí. Sí. Te mando un beso, decir. Tenés que ser hincha Independiente como el papi. Mandar un abrazo, decir. Sí, yo soy portero y jugador. Ah, soy portero y jugador. Un beso grande, un abrazo. Ahí está, Leli. Dale. Ahora sí te puedo hablar, Leli. Bueno, Leli, la verdad que me gustó y la verdad que te has reído mucho con tu anécdota. ¿Contás alguna anécdota más? Seguramente ahí con el Seti Garzano, con los muchachos, con el equipo de la zona, o también lo profesional, también algo que puedas contar también a nosotros también un poquito. Sí, a ver, profesional, bueno, que es ¿profesional o acá, de lo nuestro, de acá? A ver, ya nos enteramos que te portabas mal, pero ¿te iba bien en el colegio o cómo andaba? No, te portabas mal, pero... Flojo. Siempre me acuerdo de cuarto grado de la Beatriz Pana, la verdad, de la Beatriz, porque siempre me decía, fue el grado que más me costó pasar, cuarto grado. Viste que hoy pasan los chicos, por más que no vayan bien a la escuela, pasan. Y el cuarto grado me costó pasar, no sé, yo, viste que al fin de año siempre hacían la reunión, que llamaban a tu mamá, para entregarte la libreta, llamaban a tu mamá. Y la mamá se sentaba, viste, en el banco de madera viejo, al lado del alumno, o sea, su mamá y su hijo. Entonces, bueno, y cuando te entregan la libreta, viste, te decían, este año la verdad que ha sido un excelente alumno, bueno, te daban todas las observaciones. Y yo la veía venir, digo, había sido un año duro para mí. Y yo la verdad venía complicada la mano. Y la verdad me quedó, bueno, primero me mató, lógico, ¿no? Pero con toda razón, ¿no? Que tenía que echarle más gana, que bla, que blue. Y fue la frase que me dijo que estudie, que me dedique tiempo, que no juegue tanto al fútbol, que el fútbol no me iba a dar de comer. Entonces siempre, y me quedó grabado, ¿viste? Cuando te entra, cuando te dicen algo que te entra tanto. Y mi mamá, bueno, viste, sentada con la cabeza, sí, todo, y me miraba, viste, de reojo. Y bueno, y siempre digo, viste, que el fútbol no me iba a dar de comer, pero bueno, a ver si uno más porfiado que los dos este, ¿no? Acá estamos, me dio de comer. Hay un mensaje que cuente cuando queda, ¿tenía una orquesta? ¿Armaste una orquesta, amigo? Armamos, mi tía Gladys, íbamos a la escuela y era la fiesta de la familia en el Club de Granos. Antes hacían la fiesta de la familia. Viste que hoy de todo, la gente se queda en su casa viendo por internet. Lo sigue haciendo Deportivo de Granos, la fiesta de la familia, ¿eh? Pero antes había dos fiestas en el año en el pueblo. Una era la fiesta de la familia y la otra era la fiesta del pueblo. Lo único que había. Entonces, y claro, llegamos a los vendedores y nosotros teníamos que ir, viste, porque antes no había nada en el pueblo. Había algunos canales de cable para ver tele y nada más. Era la realidad. Entonces íbamos a todos lados. Y esa fiesta de la familia, hacía un calor en el salón de Belgrano tremendo porque era final de año. Entonces, mi tía Gladys se le ocurre, de la maestra, ¿viste? Se le ocurre en la escuela de Belsarfin. Sí, no, Belsarfin, no, la para. Fueron tantas escuelas. ¿La Belsarfin, la Mariana Pereiro? No, parece que fuiste la Mariana. ¿Cuál fuiste vos? ¿La que estaba por la calle viviendo ahora? No, yo fui a Belsarfin, perdón el error, pero tengo tantas escuelas que han ido mi hijo, todo, que no quiero equivocarme por eso. Sí, la Belsarfin. La Belsarfin. Y entonces nosotros íbamos ahí, ¿viste? Y nos agarra mi tía Gladys y dice, bueno, vamos a hacer un número para... vamos a hacer un número para la fiesta de la familia. Y no va que se le ocurre hacer chévere con el Toro Quevedo. Pero claro, ella, lo más lindo, que patrocinaron el pueblo, los poblaron de publicidad con el cartel de chévere, que venía chévere, ¿viste? O sea, ellos fueron a la carnicería ahí de la mamá de Milton, todos los lugares donde se ponía los afiches de publicidad, y ellos pusieron venía chévere, ¿viste? ¡Ah, oh, chévere, chévere! Con más razón, la fiesta, la familia chévere, dice la gente, vamos a ir. Sí, mucha gente que iba a preparar para el baile.
porque estaba che, pero era el Dieguito Rinaudo con una peluca que daba lástima. No me acuerdo si el Cookie cantaba, que era el Toro Quevedo. Yo hacía de cuerda Tarnabasio con una peluca muy mala, y el otro era el Diego Rinaudo, y no me acuerdo el cuarto. Pero bueno, a ver, nosotros todo era mímica, con guitarra de madera, malísima, los otros hacían órgano mímica, y cantamos, en ese momento cantamos Las Hijas de Don Nicolás, todo mímica del Cookie, no me acuerdo si Las Hijas de Don Nicolás que cantamos, o sea, la verdad hay cosas que te digo y después se me viene a la mente. Y fue, no, fue furor, entonces nos pedían otra, terminamos de otra, pero otra no había repertorio, ahí me salió de una sola nomás. Entonces no baja, pero te estoy hablando de 500 personas en el club, ¿no? En la silla, sentados, todos. Y la el cara Tito de el otro me dice Cande. El Tito, puede ser. El Emi Tito en el teclado, puede ser. El Diego Reinado de los timbales será. Y la cara de piedra nuestra para ponerse frente a toda la gente. Yo me reía con la cabeza para abajo, la peluca larga. Debe estar en foto. Hay fotos de la banda en mi casa, hay una foto. Nos habíamos hecho todas camisas floreadas, con pantalones negros, náuticos, todas con ropa. Y bueno, yo me reía cabeza abajo, hacía que rascaba una guitarra de madera, que no me acuerdo, que me parece que me la prestó el Loco Pascal, la verdad, loquito, que Dios lo guarde. Me parece que el Loco Pascal se había hecho una guitarra de pura madera y la tocábamos nosotros. Y nada, la vergüenza que nos dábamos, yo me tapaba con la peluca, pero cuando vi que había salido bien, que nos pedían otra no existía, porque en un cassette estaba grabada esa sola canción, porque era la única que habíamos practicado. Así que nos fue muy bien. Y después nos fuimos, la misma banda nos pidió Rubén Cabrera para el Día del Niño, fuimos, hicimos el Día del Niño otra, cuando hacían la fiesta de la radio, el Día del Niño. Ah, hemos hecho eso. ¿Llevaron más temas ahí? Sí, ya habíamos agregado 3 o 4, sí, ya habíamos agregado un par más, sí. Pero esa sí. Noche, ¿un solo tema o no hubo nadie que tenía un tema más, algo, no? A ver, nosotros nos sacaron del aula para practicar. Che, vengan de sexto grado, quinto grado, no me acuerdo, venga, bueno, Leli, Cookie, Lenny y 2 o 3 más, o el Diego. Y bueno, y en ese rato practicábamos, ponían la misma canción, practicábamos de estar parados, nomás estábamos parados, no hacíamos nada. Y practicábamos esa canción nomás. Pero claro, tuvo mucho éxito esa noche. Y cuando nos pidieron otra, no había nada, porque la canción, el cassette era virgen y estaba grabado solamente esa canción. Eso es lo que recuerdo yo, entonces. Pero está bien, nos bajamos con toda la gloria. Hay un mensajito, dice, saludar a mi papá Germán Grinovero, me dice, crack. Un mensajito por acá, ¿de quién es? Sí, un abrazo para Germán. Sí, jugó conmigo, arquero, el gringo Grinovero. Un abrazo grande. Ahí me pedía. ¿Cuántas sí. anécdotas, La verdad sí, Qué lindo que esa fiesta, Qué lindo que eso, todo el mundo participaba de ir, Hermoso, sí, la verdad que las maestras. Aparte nosotros queríamos participar en todo porque nos saquen del salón, ¿viste? Era venir a ensayamos, hacíamos cualquier cosa, pero lo que menos queríamos, ¿viste? ¿Y esa banda hasta cuándo duró? ¿Tuvieron con Rubén, no. con Rubén Cabrera? No, fue eso, fue... O sea, a ver, fue ese final de año y a los 4 o 5 meses, cuando es el Día del Niño allá, en agosto el Día del Niño, entonces, y nada más, luego nada más, o sea, fue ahí nomás y nada más. Pero imagínate, mira lo que Diego Reinado, el cantante, después de esa banda. Toca la guitarra un crack, el Diego, sí. No, ha partido con cada nene a la escuela, imagínate, a ver, he hecho anécdota, cada uno fue a la escuela conmigo, que era mucho más peligroso lo que era yo, ¿no? Así que... Contá alguna. Ya que te estaba acordando, contá alguna, pero los nenes estaban como, a ver... Iba con el Loco Anke a la escuela, en cuarto grado. Entonces... Viste que en la Vélez Sarsfield, primero, segundo y tercer grado, van a un patio, el patio que daba a la calle, el patio de costado. Ellos tenían habilitado eso, los niños. Y lo más grande, digamos, el patio de loseta, digamos, del medio. Entonces un día un picnic, pusieron toda mesa larga en el patio de los chicos, con toda mantel, ¿viste?
toda esa mesa, ¿te acuerdas? Bueno, las mesas donde, donde nos hacían el mate cocido eran todas mesas largas. Y las unieron todas, claro, y las unieron todas en vertical, y los chicos de primer, segundo, tercero tenían un pingui. Y nosotros mirábamos, ¿viste? De afuera, de adentro del curso lo mirábamos. Y la escuela de la Vélez Arfield tiene una, en ese momento tenía unas ventanas con una manija que vos empujabas y quedaban digamos, media abierta. Pero bueno, te podías escapar de por ahí, si no te veían. Y en un momento alguien que no lo encontrábamos, y lo miro abajo de la mesa, el tipo sentado, metiendo la mano como gancho, sacando puflito, papita. Le comió todo, no, personas, mira, las cosas lindas que hemos vivido ahí. Por Dios, lo que comía, yo digo, dice Roberto, y le decían Roberto, ¿dónde está? Y Roberto estaba comiendo abajo. Qué locura. ¿Lo encontró la maestra después? ¿Se enteró? No, yo lo vi y vi que la mano salía y entraba. Y luego me reía nomás. Fenómeno, qué personaje. Otro que has tenido ahí, compañero, también de esos peligrosos que siempre. Pero qué sé yo, te voy a contar alguno y me voy a olvidar. A ver, no fui compañero, pero me acuerdo el Bully y el Luigi, pa, lo que peleaban en la escuela. Jugamos con una pelota de trapo en unos arcos que había en los pasamanos. Entonces, claro, era el gol, salía, ¿viste? Y viste cómo era, hacíamos trampa y nos agarramos. Imagínate que revolcase en ese piso de tierra con guardapolvo blanco. Ah, era un desastre. La directora de la Gladys Cafarena. Un día entra a séptimo grado, bueno, nosotros no somos la generación que hicimos séptimo grado, ¿no? Un día entra a séptimo grado y había un cuadro, no me acuerdo si es San Martín, en la última aula del fondo. Y nosotros queríamos jugar al fútbol, ¿viste? No te dejaban jugar al fútbol en el recreo. Entonces la directora negoció, dice, bueno, jueguen en el primer recreo, no más fútbol, porque tiene razón, transpirábamos mucho y después en el aula había mucho olor, éramos chicos grandes, ¿no? Y la directora dice, bueno, jueguen solamente en el primer recreo, pero claro, si jugaban en el primer recreo de fútbol, no comías el mate cocido ni el pan, entonces se hacía larguísima la mañana. Así que, bueno, comíamos rápido y con pelota de media jugábamos, ¿viste? Y un día, no sé, nos prohibieron jugar afuera, entonces nos fuimos a... nos metimos dentro del aula a jugar. Y bueno, grito de acá, grito de allá, y se armó un quilombo dentro del aula, pero siempre jugando. Y le tiro, no me acuerdo, nos tiramos de repelota y bueno, no me acuerdo si tiro y rompo el cuadro de arriba, pero no va la mala suerte que todas las astillas de los vidrios le caen a Marco Rodríguez. Marco tenía todo rulito en ese momento. Y le caen todos los vidrios en la cabeza, ¿viste? Entonces entra la directora y mira el cuadro, ¿viste? Y dice, y ese cuadro dice, no, le estaba roto, le digo yo. Claro, estaba roto cuando Marco agacha la cabeza y tenía unos pedazos de vidrio grandes así. Váyanse a la dirección. Así que ahí seguimos. Tenía mucho rulo, ¿viste? Por todos lados, se le quedaron los vidrios en los rulos. Váyanse a la dirección. Así que, bueno, ayer a negociar, que nos reten un poco, ¿qué querés? No había otra. Dice, escucha Toledo, dice, los hermanos Caballo también eran que pedían. Se armaban, sí, ¿eran unidos, sí, pero, o no? Sí, pero como todos los hermanos, ¿viste? Peleé con esos chicos, ¿viste? Como todos los hermanos. Pero a ver, las docentes de la Vélez Arfield siempre de primer nivel, conmigo, la verdad que la Rosita en el secundario, todo, un, ¿verdad? 10 puntos. Yo mando a mi hijo a la Vélez Arfield, así que... tengo todo, tengo el más chiquito, arrancó también ahí de Gabriela Mistral, que está pegado ahí, así que estamos enviando todo ahí también. Hermoso. Hablaba recién de pelota de trapo, ¿siempre se jugaba pelota de trapo o cada tanto, viste, que era, no todo el mundo tenía un fútbol, era de llevar, viste, no, era no. Había una época que siempre pasaba algo y la maestra decía, no pueden traer fútbol, así que había que arreglársela con papel, con cinta o pelota de trapo. Lo que pasa es que era la que entraba en la mochila. Era chiquita, entonces entraba en los bolsillitos y no te la podían ver en los bolsillos de la campera. Pero no, fútbol en ese momento no había. La verdad es que tenían los clubes tenían tres pelotas, ¿no? En ese momento. Íbamos a hacer
lo hacíamos fútbol los jueves con una sola y las otras dos las cuidaban para la que juegue la primera, ¿viste? No había pelotas tanto. La verdad que... No, pelota atrás, pues le sacudimos pelota en el... Mirá, yo viviendo en Mortero, mi tío, los mejores botines que tuve de chico me lo regaló mi tío Daniel de Santa Rosa, que bueno, que tuvimos la desgracia que hace poco falleció. Mi tío trabajaba en el banco y una mañana, un domingo en la mañana me despierto y llega muy temprano a Santa Rosa, Mortero. Yo cuando vivía en Mortero, mi papá jugaba allá y cayó con unos Adidas 25 tapones, que eran, bueno, eran un sueño, ¿no? En ese momento eran impresionantes. Entonces fue, a veces fue el mejor botín que tuve en calidad, ¿no? Y, porque la verdad que era chico y era un regalazo. Después siempre he tenido Fulvense, Blano de chico, los botines que en ese momento se podían comprar, ¿no? Sí, sí. Un día en la par, mi papá ganó la quiniela y se fue de la Pola, ¿te acordás de la Pola? A comprar los Fulvense, los amarillos y los blancos. Amarillo para mi hermano y blanco para mí. Pero bueno, en ese momento los botines había que cuidarlos mucho, era continuamente embeturarlos, pasarle mucho, porque si no, no venían botines de colores, se usaba solamente para jugar los sábados, pateamos en buena pargata o con zapatillas de lona, ¿viste? Porque los botines los cuidábamos para jugar los sábados, la realidad era esa, ¿viste? A ver, por acá, yo te... un saludo para Willy Mérida, ¿puede ser? Willy Mérida. Mérida. Willy Mérida. Ahí está. Sí. Yo veo, ya hace una hora que estaba ahí acá, ya veo poco, imagínate, así ya se ve. Abrazo, un abrazo grande para todos. Ya veo poco. ¿Tu papá era así de comprarle un fútbol o algo cada tanto? Sí. Yo vivía en el campo, mi viejo solía comprar casi una vez al mes, por ahí lo compraba, cobraba el cheque, porque siempre ahí en el campo pinchando con trago, siempre la teníamos. Terminamos poniendo cosas adentro después. Terminamos de poner cosas adentro para jugarla, porque a los 3 meses enojado, pasado 3 meses lo compraron. Sí. O sea, a ver, siempre hicieron el esfuerzo, como todo. A ver, te decían qué quería y ellos sabían que era botines o que era algo similar. A ver, en el año 90 me parece que en un cumpleaños se fue a Córdoba y me trajo la mitad de Independiente, la Adidas. Que claro, pero ¿cuál era el error que cometían los padres? Que todos los botines o las camisetas las compraban, eran grandísimas. Para que te duren. Y en realidad era un error, porque en un momento me trajo los toppers del Beto Marci con ese momento. Yo gastaba 33, me los trajo 36 para que me duren. Pero claro, el error era que la punta me sobraba, yo la arrastraba en el piso, entonces me quemó, rompí todo. Yo no rompo todo el botín, va grande, entonces vuelvo a arrastrar en el piso porque te va grande. Pero claro, te dice, si te compran el botín justo, en 6 meses te crece y chao, ¿viste? No deja de funcionar. Entonces, así, ¿viste? La realidad es esa, cuidando las cosas, pero siempre algo que tenía que ver con el fútbol, ¿viste? La verdad que camiseta, bueno, camiseta no, pero que eran caras las originales, pero botín y fútbol, sí, ¿viste? ¿Quién te hace hincha Independiente? Sabes que no me acuerdo mucho, loco. La verdad, creo que me parece que en Chipión, no sé, en el año 86, pero no me acuerdo. ¿Tu viejo la verdad, no? ¿Sí o no? No, qué boca él. Mi hermano es San Lorenzo, ¿eh? Sí, ¿cómo sigue San Lorenzo? Pero no sabes que yo después... No, qué sé yo, no tengo idea. Después la verdad que me... Yo de chico era más hincha Independiente, después con el tema del fútbol profesional se te va un poco, ¿viste? La verdad he tenido muy linda relación con el Rolfi Montenegro, que voy a decir, bueno, ¿viste? Jugador de Independiente, yo tengo con el Rolfi la camiseta de América de él, he tenido relación y todo, voy a decir, bueno, y se te va, voy a decir, lo veías como un ídolo y se te va la... Uno cuando empieza a jugar profesionalmente, perdés un poco ese... O sea, porque antes lo ves tan lejano, pero después ya está cerca de todo, ¿viste? A mí me tocó jugar contra River, no jugué contra Independiente porque me fui a Argentina, sino el año siguiente me tocaba jugar, me tocó jugar contra San Lorenzo. Entonces, ¿viste? Llega un momento que vas, dejás de lado tanto eso, ¿viste? Sí, sí. En Chipión dice Cande, está contestando todo Cande, ya le preguntamos a la Cande de qué cuadro es su mamá.
A ver, Gustavo Gaido te hizo Independiente, dice. El padre de Gustavo Gaido. Sí. No sé, la verdad, no se puede ser, pero no, no sé, no sé, la verdad, ni idea. Pero como te digo, de chico sí era muy fanático de escuchar los partidos por radio, de vivirlo, pero bueno, después me ha cruzado, el destino me cruzó con Calderón, con José Luis, de técnico, entonces he tenido gente que estuvo muy relacionada con Independiente, y bueno, no es tanto que... A ver, uno va perdiendo la fantasía, ¿no? Cuando empezás a jugar en los estadios que uno tenía fantasía, cuando empezás a jugar en estadios tan importantes, vas perdiendo un poco la... Se va haciendo realidad eso, y ves que no es tanto maravilloso como uno lo ve de chico, ¿no? De chico uno sueña más y hace todo, lo ve todo mucho más... Lo ve mucho más lindo, ¿no? Después ya es el trabajo, es profesión, hay presión, y eso se... hace que el comportamiento de las acciones sean totalmente distintas, ¿no? Más, mira, decir presión, lo que implica jugar en lo profesional, me parece sí. Que sos un tipo que lo disfrutás. Sí, sí, no, porque... No. A ver, ahora me preguntabas, creo que la última temporada en Guatemala es de las que más he disfrutado, profesionalmente, pero después siempre he tenido... La presión está, porque el fútbol profesional es eso. Uno tiene que jugar para la familia, para la gente, para los directivos, y el fútbol profesional es eso, ¿no? Vos tenés que entender que son contratos, que sos extranjero, entonces si no andas bien te vas vos y viene otro, y si no anduviste bien, en vez de un equipo mejor vas a un equipo peor, y si no bajas de categoría. Entonces hay muchas presiones, no es tan fácil como la gente cree. Después, por supuesto, ¿no? Está las personas que lo viven más natural o no, eso es la realidad. Y después, a ver, esto también, este fútbol tiene sus cosas negativas, tiene sus cosas positivas. O sea, recién hablábamos de sin ir más lejos, de comprarte un par de botines con tanto esfuerzo, y años después he recibido cajas de botines, de regalos y todo. O sea, pero bueno, ahí donde uno no tiene que sacar el dedo del renglón y cuidar las cosas y verlas de la misma manera, ¿me entendés? Yo me acuerdo de ese botín Adidas que me regaló mi tío hace tanto tiempo, que yo tenía 8 años, por decirte, y después me tengo que ir a la Adidas, que me den ropa, que me den botines, todo, y lo sigo cuidando como si fuera el regalo. Pero bueno, esa es la mentalidad de uno, es mostrar a los hijos el esfuerzo, lo que costó, porque nada es regalado, ¿no? ¿Verdad que nadie cae y te regala las cosas se ganan? Bueno, Leli, hemos hablado un poquito de todo. La verdad que esta segunda parte fue de anécdota. Fue totalmente de anécdota. Hablamos de toda tu carrera en la primera hora y en esta, yo te digo, ¿cuántos minutos? En estos 26 minutos hablamos de anécdotas, un poquito de todo. Tu futuro, seguramente una forma de decir... ¿Te vas a volver a Argentina? ¿Te gustaría quedarte allá en México? Te notas muy cómodo. Hemos hablado un par de... La última vez que hablamos fue cuando comimos con el Hermindo, comimos todos los pescados ahí asados que habían hecho, ¿te acordás? Que fuimos a una nota. Sí. Bueno, y después un par de veces que nos cruzamos, bueno, que estabas muy cómodo allá en México, por ahí, que bueno, no es lo mismo vivir allí y aquí, bueno, la familia, pero... Que todavía es muy pronto, todavía tiene que seguir jugando, como técnico, bueno, también te gustaría. Bueno, primero que siempre voy a estar a disposición, lo que necesites, sabes cómo es, acá estamos siempre para la gente del pueblo, sobre todo. Yo tengo la familia, la verdad, mi casa la tengo en Marul, y también entiendo que tengo niños, ¿no? No es lo mismo andar solo por ahí en el mundo, que uno va, viene, toma el avión, llega a otro lado. Tengo la dicha de haber conocido muchísimo por el fútbol, de poder manejarme y tener amigos en varios lados, en varios países, pero también sé que tengo una familia, de que mis hijos han crecido. Entonces hoy mi hijo, bueno, está, hoy todo el mundo está pasando sobre todo la parte, bueno, del tema escolar, lo están haciendo por el tema de internet, por el tema de web. Entonces la situación es esa, a él le quedan 2 años y medio de secundario, y quiero que disfrute su secundario con sus amigos, porque bueno, él está yendo a Marul en secundario, mi hija está yendo al primario. Una cosa es darle vuelta a los 5 o 6 años,
7 años, pero bueno, él ya tiene 15, tengo que ponerme en la posición de él también, que él tiene su grupo de amigos, por eso ya han venido a Guatemala solamente un tiempo para visitarme y regresar. Así que proyecto futuro no tengo. Si me preguntás, no tengo, porque tengo que pensar también en lo que va a querer la familia, o en el momento que quieren también, porque hay que ponerse en esa situación. Me pregunta qué me gustaría jugar un tiempo más, si esto de la pandemia da el permitido a que el fútbol vuelva, ¿no? Porque bueno, hay que ver también qué demora, cómo es la situación. Si está la posibilidad de seguir jugando, seguiré jugando. Si no, recibirme, que tengo que hacer el presencial de técnico. Y bueno, y después comenzar si me gusta, probar el profesionalismo como técnico, si se da la posibilidad, porque una cosa es que a uno le gusta el fútbol, pero después hay que ver si el profesionalismo de entrenador te gusta. Porque bueno, es otra situación, es otras presiones. Es totalmente distinto, ¿no? Vos como jugador tenés contrato mínimo de 6 meses, vos como técnico te vas a algún lado, cuatro fechas no ganás y te vas, ¿no? Entonces, sí, seguramente tengo mercado afuera del país, ¿no? Tengo mercado Guatemala, México, sobre todo para dirigir. Pero bueno, en su momento se lo hará con la familia. Me parece que el mundo nos enseñó con esta pandemia de que no hay que pensar tanto a futuro, ¿no? Porque de golpe se paró todo, hay mucha gente que se fastidiaba con ir a trabajar, de que fastidiaba o que ¿verdad? Le reclamaba su trabajo y hoy después de 60 días, 50 días encerrado, ve la necesidad de lo que le da el trabajo, ¿no? Que es llevar la comida a su casa. Entonces hoy quiere decir que el trabajo, aunque te guste a media, es bendito. Así que nada, no quiero futurear por eso, porque es faltar el respeto a mucha gente que realmente la está pasando mal, la está pasando jodida y que vive el día a día. Así que ese es el mensaje que te puedo dar, ¿no? Bueno, Lenny, ¿has hecho algo distinto en esta cuarentena o no? ¿Que no hacías antes, con un poco más de tiempo o no? Estoy buscando de tocar la guitarra, buscando. Buscando, que siempre... Siempre quise, pero era muy duro, no tengo oído, entonces... Pero bueno, ahí estoy buscando. Leí un poco unos libros, que no son relacionados con fútbol, que si no yo siempre leo o miro mucho fútbol. Estuve amasando algo, que mi señora es muy buena cocinera, pero, y bueno, y después el resto, que día a día, que es mi profesión, que es entrenar. Todos los días mi profesión, que sería lo más importante. Los mensajes que te han enviado, a todos. Saludos. Que los salude en vivo, porque aquí van a querer que los salude. Ahí lo vi al Beto Baralda, debe ser el Huguito Baralda, que es jugador. Un abrazo a Cuchanita, a bueno, a todos los que se fueron conectando. Lo vi al Seki en su momento. Vení la gloria, Baralda. Dice uno por allá, vení a Filo, dice ahí. La verdad fue el único equipo que me gustaría haber jugado, no jugué. Tuve su momento una sola posibilidad de ir, las otras no, y no fui, pero porque no se dio. Pero bueno, nada más. Mandarle un abrazo a todos los que vi conectados, que quería que los saludes. El resto no lo vi porque fue pasando rápido. Pero de nada. El saludo. Esto no fue una entrevista, fue una charla contando un poquito de todo también. Y llevarle una sonrisa, consejos. Un abrazo a Guatemala. Un abrazo a Guatemala. Están escribiendo esa marca grande a Guatemala. Dale, ahí está la gente de San Marco, ahí, bueno, gracias, mira, hoy no visita internacional, cuando hablamos. Me alegro. Y bueno, Lenny, sí. Te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo, gracias a tu familia que está bancando, que es algo que va y viene, seguramente así, me están esperando. ¿Para qué hora es allí? No, acá son 2 horas menos que Argentina. Ah, así que... 9:30, así que ya son las 7:30. Tranquilo. Yo ya tengo que ir a comer algo, así que ya debe estar por... Veo un mensaje, mi señora, falta mucho. Hoy es viernes, así que mañana tengo que trabajar. Un abrazo grande para tu familia. Te mando un abrazo grande,
La verdad que fue un gustazo poder hablar con vos, así que estamos en contacto y para lo que necesites también de nuestra humildad aquí de Panorama Deportivo. Dale, bueno, como todo, como te digo siempre, un abrazo a todos. Ahí seguí con mucho esfuerzo dedicándote, haciendo lo que te gusta. Te felicito porque la verdad a veces hay pálidas, pero nada, hay que seguir en el trabajo, hay que seguir, y ahora se valora más, ¿no? Cuando el mundo se frenó, te hace valorar mucho más las cosas. Ahí te mando un abrazo y saluda a toda la gente que está conectada. Y como siempre te digo, estamos a disposición para lo que necesites. Hemos llegado al final de nuestro panorama deportivo. Espero que le haya gustado la entrevista con el Eli, contando anécdota y toda su carrera futbolística profesional y cuando estuvo en nuestra región. Hemos hablado un poquito de todo. El viernes imperdible, llega el segundo clásico Parense año 98, así que no se lo pueden perder. 12:30 pasadita, a través de Canal 4 Cooperativo los espero el viernes con el segundo clásico retro año 1998 con notas imperdibles y anécdotas. Así que los espero el próximo viernes. Abrazo grande para todos, cuídense, nos reencontramos el viernes. Chau, chau. Oh, yeah.